estamos viendo las imágenes de la aeronave matrícula HI-1050 Gulfstream de la compañía Elidosa. Estábamos viendo las imágenes con relación al accidente aéreo ocurrido el pasado mes de diciembre, donde fallecieron 9 personas, y que en el día de ayer la Junta de Aviación Civil dio a conocer un informe preliminar de las condiciones o circunstancias que permitieron o que dieron con el fatal desenlace que donde cayó en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Recordamos que en este accidente aéreo fallecieron 9 personas, entre ellas el puertorriqueño José Ángel Hernández, conocido como Flow Moby, de 36 años, su esposa Debbie Bon Marie Jiménez García, también Keila Hernández Peña, de 21 años, también fallecieron los menores Aide Hernández y Yesil Jabdiel Silva, así como Yeiliani Yaciel Meléndez Jiménez. En el caso también de la tripulación, fallecieron el venezolano, el piloto Luis Alberto El Yuri Tancredi, de 47 años, y los dominicanos Víctor Emilio Herrera, de 32, quien era copiloto, y Verónica Estrella, quien era una joven que se estaba estrenando justamente ese día como azafata y era la sobrina del presidente del Senado, Eduardo Estrella. Ahí estamos viendo en pantalla el recorrido que hizo la aeronave previo a caer en el Aeropuerto Internacional de las Américas, luego de haber perdido un aterrizaje de emergencia. En el día de ayer, la Junta de Aviación Civil dio a conocer las informaciones preliminares, y decimos preliminares porque así también lo dieron a conocer referente a este accidente aéreo que toda la población dominicana y los familiares, por supuesto, de las víctimas consternó de manera muy, muy grande. Lamentablemente, los detalles que se dieron a conocer ayer, como dijimos, no nos dan informaciones muy, digamos, tajantes, pero sí aspectos preliminares, de acuerdo al comunicado también que emitió la Junta de Aviación Civil, donde daba cuenta que un problema, y se ve en los videos que ustedes tenemos el BTR, y así usted ve la ruta que hizo el avión previo a caer en el Aeropuerto Internacional de las Américas con relación a la falla. Dicen que previo al vuelo, esta aeronave había llegado de Puerto Rico, y una vez llegó de Puerto Rico se sometió a un proceso de mantenimiento a solicitud de los técnicos. La Junta de Aviación Civil dice que se le dio el mantenimiento hasta el momento. La información que se maneja, pero igual está un poco, no está completa ese dato, porque ellos están analizando y ya tienen los reportes de las cajas negras o la caja negra de esa aeronave, donde contiene las voces, las maniobras, todo lo que transcurrió en esos 15 minutos de vuelo. Solo fueron 15 minutos de vuelo los que transcurrieron durante el accidente aéreo ocurrido, y de acuerdo a la Junta de Aviación Civil, como mencionábamos en el día de ayer, que de acuerdo a las grabaciones de la aeronave, de la torre de control, con la torre de control en ese primer momento, declara que tenían problemas hidráulicos, y más adelante reportan problemas relacionados con los alerones, o sea, con los alerones. Y algo que explicaba el general Suffron, quien acompañó al señor Marte Piantini durante la rueda de prensa en el día de ayer, es con relación a una de las alas del avión, donde se ve al momento del despegue de la aeronave que había una que tenía lo tenía elevado y otras no lo tenían. Y esto pudo generar una desestabilidad, y es de los aspectos que los medios de comunicación le cuestionaron a las autoridades
autoridades en el día de ayer de si un avión en esas condiciones podía o no despegar el vuelo, y explicaban que esto genera inestabilidad. O sea que hay que, definitivamente la información o el informe final que se tenga de este caso es de suma relevancia, así se va a determinar las responsabilidades o consecuencias y todo lo que ocurrió con relación a la aeronave. Y mientras ustedes van viendo un poco la ruta que hizo el avión, como explicaba anteriormente, dentro del comunicado de Aviación Civil expresan que luego de declarada una emergencia, se piden vectores que lo dirijan de regreso al Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, pero entonces la aeronave no pudo retornar y el piloto decide ir al Aeropuerto Internacional de las Américas, que es una pista más amplia, pero también tiene mecanismos de seguridad y todo lo que implica el protocolo cuando hay una situación como esta, pero que al momento ya de descender la aeronave dio al traste con el desenlace fatal en este caso. La Junta de Aviación Civil explica, y vamos a buscar el documento que tenemos, el comunicado, donde dice que se presentó en la aeronave matrícula, ya dijimos, H1-1050, propiedad de la compañía Elidosa. El accidente ocurrió el 15 de diciembre pasado, a eso de las 5:25 minutos de la tarde de ayer. Se presentaban también grabaciones de video de otra, de una persona que captó el momento en que el avión sobrevolaba y daba cuenta de que la aeronave, los spoilers estaban del lado derecho de la aeronave, iban a ser cambiados, supuestamente de acuerdo al informe que se emitió en este momento, y vamos a leer lo que dice textualmente la Junta de Aviación Civil. El primer vuelo de la aeronave de ese día salió de Puerto Rico y una vez llegado a República Dominicana y después de que los pasajeros bajaron del avión, se estableció comunicación entre la tripulación y la aeronave y la compañía Elidosa, quienes informaron que los actuadores de los spoilers de tierra del ala derecha iban a ser cambiados antes del siguiente vuelo, que sería a Orlando, Florida. Y precisamente con relación a los spoilers es lo que el general Sufrón explicaba en el día de ayer, que de manera preliminar es lo que se podría decir que habría provocado el accidente aéreo. Ahora, todo esto es, y él lo enfatizó muy bien, que podría cambiar conjunto del informe final, que se tomaría unos 9 a 11 meses para dar en detalle todo lo que ocurrió. Estos datos son importantes, sin embargo, yo entiendo que esta rueda de prensa que convocó la Junta de Aviación Civil en el día de ayer, sin tener estos datos tan elementales y fundamentales para saber qué ocurrió, porque ellos dan cuenta de que se hizo un mantenimiento, que las cámaras de seguridad lo presentan, de que se habrían cambiado esos spoilers, pero que ahora en manos de la comisión investigadora está determinar la calidad de esos spoilers, que son, vamos a decir, como los frenos, es lo que en términos llanos explicaba el general, que son los frenos que tiene el avión para cuando esté en tierra. Y mientras estaba sobrevolando y antes del despegue se veía que uno del ala derecha en específico no estaba respondiendo como es debido. Entonces, esos detalles que son esenciales tanto para la familia como para la sociedad dominicana y la misma población y la aviación civil en nuestro país son fundamentales, y nosotros vamos a seguir dándoles un poco más de detalles más adelante con relación a este hecho, pero que entendemos que la trascendencia y la importancia del mismo, y sobre todo porque estamos hablando de vidas que se perdieron en circunstancias que se deben esclarecer, ahí decían el día de ayer que si la familia, que el presuntamente quienes iban a viajar en el avión querían utilizar la aeronave cuando tenían otra a su disposición. Entonces hay que determinar a qué grado de responsabilidad tiene la empresa en este tipo de casos, que si bien el cliente quiere viajar en la aeronave que había contratado, de
efectivamente si tienen que dejarlo viajar o poner otro a su disposición, porque definitivamente las condiciones son las que se deben de determinar. Así que eso es lo que presentamos en este momento para ustedes. En nuestro siguiente bloque vamos a hablar también con relación al Ministerio de Educación, el acuerdo que llegaron con relación a las clases presenciales, que ya tenemos el acuerdo que llegó el Ministerio de Educación en ese sentido, y también comentarles a ustedes una decisión importantísima para el pueblo dominicano, que es el caso de Brecht. Ustedes recuerdan la sentencia y todo el mundo se preguntaba, ¿dónde están los sobornados si la jueza determinaron soborno? Pues entonces le vamos a explicar cómo las juezas determinaron que efectivamente hubo soborno en el caso de Brecht, cómo llegaron, cuándo llegaron y la partida en la que llegaron esos sobornos. Pero todo esto y otras informaciones lamentables con relación también a temas de violencia de género, sobre todo contra la mujer e intento de feminicidio, lo vamos a conocer después de la pausa.